Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas no, no, no. noches. noches. Bienvenidos, sí. bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ya les voy a atender un segundito. Buenas noches. Vaya, vamos a pasar lista ya de una sola vez, ¿verdad? Un segundito. Vamos a ver, Marcela, ya la vimos por ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Valmore. Buenas noches. Carlos Ernesto. Buenas noches, ingeniero. Aquí está, ya. Carolina. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Gabriela. Buenas noches, presente. Eh, Gabriela, María. Sí, buenas noches, me escucha. Sí. Ok. Iván, Alejandro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Jesse, Helen. Jesse, ¿Dónde está? José Miguel. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. No sé si me logran visualizar. Eh, ahorita no estoy viendo la pantalla del Zoom. Estoy pasando lista, ya le, ya le aviso. Ok, gracias. Julio Alfonso. Julio, ¿dónde está? ¿Dónde está Julio? Karen, ya la vimos por ahí también, Karen. Karen, me escucha. Karen, Karen, Karen. Venga, Karen, yo me acuerdo que sí estaba por ahí. Sí, ahí está, pero quizás no lo escucha. O ah. sí, tiene el micrófono apagado porque okay. está hablando, pero no se le escucha. Ah, va, ok. Anthony. Anthony. ingeniero dice Anthony que eh, no va a poder asistir a la clase porque está en el hospital dice acabo de poner en el grupo Ay bueno Melissa presente Nancy Nancy tampoco Nidia Daniela presente. Oscar Johnny. Oscar Johnny. Sergio. Presente. Va. Repito los que todavía no me han respondido. Ah, yo Jessie. presente, Karen. <laughs> Perdón, que no me sirvió el mouse. Permítame. Jesse. Jesse. Eh, Julio. Poco. Anthony. Ah, Anthony me acaba de decir ya que no se va a presentar. Nancy. Y Oscar Johnny. Bye. Bueno, señores, les comento que este día vamos a ver un nuevo tema que se llama. Déjenme ver. Se llama validación de datos. ¿Ya lo vieron ahí en la sesión número 3? Pregunto. Por cierto, están llevando a cabo los cuestionarios, resolviendo los cuestionarios de... De la sesión anterior, sesión número dos, hay una prueba también, hay una especie de examen. No es más que un cuestionario también. Pregunto, ¿están completando estos cuestionarios? Porque si no lo estamos haciendo, no van a tener nota, por más bien que les esté yendo en el curso, lo que manda es la nota. ¿Los estamos completando? Sí. Sí, ingeniero. Sí. el examen de medio curso, sí. Bye. Todos los cuestionarios deben de resolverse porque la sumatoria de todos ellos es la que le va a dar la nota final. Así que por favor completémoslo, ¿verdad? Porque si no, yo no quiero que después me digan, mire, profe, fíjese, me salió mala nota. <laughs> ¿Y yo qué le puedo decir? Pues, si es responsabilidad suya. Mire, que déme un trabajo extra. Eso no se va a poder. Así con el colegio, ¿eh? un trabajo extra y para compensar todo lo que no se hizo el año, eso no se puede. Bueno, vamos a hablar de validación. ¿Alguna vez han utilizado validación de datos en el Excel? Pregunto. No. 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 ¿Y por qué? <laughs> no, Porque no halla. la conocemos. No, no les creo. ¿De qué se trata validación? Como su, como su nombre lo indica, se trata de validar datos que nosotros escribamos en, en nuestras hojas de cálculo. Es decir, que nosotros le podemos decir al Excel que nos valide. Que nos eh, verifique si lo que estamos escribiendo está bueno o está malo. Fíjese, profe, me dicen unos ahí que yo escribo de todo en el Excel y, y el Excel no, no, no valida nada. Pues sí, es que no hemos aplicado las reglas de validación. El Excel nunca, nunca me dice si yo estoy escribiendo bien o mal. Pues sí, es que el Excel normalmente no valida nada. Al Excel no le interesa lo que escribamos. Cosa que escribamos, el Excel dice amén. Aquí está. Usted le dio enter y tranquilo, yo, yo, yo se lo ingreso. No, no tenga pena, nos dice el Excel. Yo soy buena gente. <laughs> Veamos si es cierto. Ya le comparto un segundito. Vale. Necesito que me abran el libro con nombre remesas. Me avisa cuando ya esté listo, lista. Me avisa. ¿Listos, listas? ¿Listo? Listo. ¿Listo ya? Ya. Vale. Vamos a ampliar un poquito más esto. Si yo digo a escribir aquí: San Vicente. Y aquí debo escribir la libertad. El Excel no le interesa nadita. Nada, nada, nada. Si nosotros estamos escribiendo los datos correctamente o no. Aquí puedo venir y decir voy a escribir hola. El Excel Tranquilo. El Excel agarra cualquier cosa. Aquí me puedo ir más abajo y escribir tancudo. El Excel no se enoja. Aquí puedo escribir hormiga. Tranquilo, el Excel obediente. ¿No creen ustedes que debería de haber alguna manera de validar lo que se está escribiendo? De tal manera de, de que solo se puede escribir datos que sean los esperados. A eso vamos. Normalmente usted puede escribir lo que usted quiera. Y peor si le manda este mismo librito a un colega. A que a, siempre existe más de algún colega por ahí que no es tan amigo y que nos mira con envidia, y que para nosotros mandarles nuestro trabajo decimos ay no, Le tengo que enviar este librito a mi amigo. ¿Cómo hago para que no me lo vayan a travesear? Hay muchas maneras. Una de ellas se llama, se llama validación. ¿De qué trata la validación? De que mediante reglas de entrada de datos, el Excel pueda validar si lo que estamos insertando, escribiendo, sea lo correcto. requisito número uno que el rango al cual le vamos a aplicar la validación se encuentre vacío es decir no puede haber absolutamente nada en ese rango pues sí pero mire usted no nos acaba de dar un libro ahí que tiene información a eso vamos Claro que esto funcionaría más óptimamente si nuestro libro está en blanco. Pero en este caso sí tiene datos. Vamos a borrar el contenido del de rango que inicia desde la E6 hasta la E43. Manteniendo ese rango sombreado, nos vamos a ir a la ficha datos. Grupo herramienta de datos. Comando validación de datos. Elegimos la opción validación de datos también. Y nos aparece este cuadrito de diálogo que tiene tres pestañas. Pestaña Configuración, pestaña Mensaje de entrada y pestaña Mensaje de Error. Obligatoria solo es la primera. La segunda y tercera son opcionales. Sin embargo, nos ayudan. La segunda y tercera a complementar la parte de configuración. ¿Y qué tenemos en configuración? Criterio de validación. Nos dice acá arriba. Permitir como opción predeterminada. Vemos que nos dice cualquier valor. ¿Y qué significa eso? Que podemos escribir en cualquier celda lo que se nos ocurra. Cualquier cosa, en otras palabras. Ah, ahí es donde podemos percatarnos el motivo por el que Excel no nos limita en absolutamente nada la escritura de información en una celda. Es decir, esté buena o mala, el Excel permite cualquier cosa. Pues eso es lo que vamos a restringir nosotros en este momento. En vez de cualquier valor, vamos a elegir, por ejemplo, un listado de nombres. Perdón. Utilizando la opción lista. Vamos a escribir un listado de zonas. Elegimos lista. Y se nos abre otra opción acá abajo que nos dice origen. En origen es donde yo voy a escribir solo lo que yo quiero. escribir y que el Excel valide por ejemplo voy a escribir San Salvador punto y coma la libertad punto y coma Santa Ana Punto y coma. Sonate. Son, Mi lista podría ser mucho más grande. Allá es gusto mío. ¿Cuántos datos quiero yo que aparezcan? Nos vamos a quedar con esos cinco nada más. Ojo. No inserte espacios. La tendencia es separarlos con espacios. Eso no se hace, señores. De ya le estoy informando, pues, para, no, para que no cometamos el primer error, el error más común. Perdón, perdón. Hola. ¿Quién habló por ahí? Bye. Vale. Nos vamos a ir ahora a mensaje de entrada: pestañita, mensaje de entrada. Y nos pide el título. En título vamos a escribir elegir solo un dato de la lista. No, solo un dato le vamos a dejar hasta ahí. Elegir solo un dato. Mensaje de entrada. En mensaje de entrada, sí. Vamos a escribir con más detalle en este en esta celda. Vamos en esta celda, favor de elegir solo un dato de la lista. Eso es una especie de guía. Para que aquel usuario que vea que hay un, una validación, no vaya a decir, ¿qué es eso? Así, de claro. Luego en mensaje de error, nos pide que elijamos un estilo que normalmente debería ser de alto, tal y como nos lo sugiere el propio Excel. Hasta nos va a aparecer un, una figurita ahí con un circulito en rojo. También existe lo que es advertencia, un triangulito amarillo. Y información, un circulito azul. Sin embargo, yo le aconsejo, pues, que si usted va a aplicar validación, lo obvio sería detener un dato que sea incorrecto. Por lo tanto, vamos a elegir algo. Luego en título. En caso de que la persona que está en eligiendo... Sí, diga. Perdón, este, se, me, se me fue la señal y me quedé en mensaje de entrada. Que... En mensaje de entrada digo? dijimos que en ¿Sí? título elegir solo un dato en el título. Ajá. Y en mensaje ¿Qué? de entrada. En esta celda a favor de elegir solo un dato de la lista. ¿De acuerdo? Celda, sí. A favor de elegir. elegir. ¿Aquí ah, si no le escucho, le escucho muy lejos? En esta celda a favor de elegir solo un dato de la lista. Correcto. Bueno, vale, sigo entonces. Mensaje de error. En mensaje de error Debemos escribir el dato, perdón, que le va a aparecer a quien se equivoque o quien siga de rebelde que quiera escribir lo que él quiere. Me voy a ir al título y le voy a escribir como título: dato incorrecto. Mensaje de error. Espérenme un poquito de agua. Favor es eh, seleccionar, le vamos a poner seleccionar solo un dato de la lista. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Vale, le damos a aceptar entonces. Observe cómo. Si yo me ubico en una celda que todavía no tiene datos de la columna zona, me va a aparecer lo que yo configure en mensaje de entrada. Elegir solo un dato, me dice en esta celda a favor de elegir solo un dato de la lista ah podríamos decir cómo hacer es le damos un clic a la lista con el botoncito y elegimos cualquiera de las que están aquí mire mire qué fácil se la ponemos al usuario final ve qué chivo es más ya ni siquiera hay que escribir nada cuénteme le funcionó Cuénteme, cuénteme. Sí, sí. ¿Todos? ¿A todos les ha funcionado? Sí. Sí. Y mire qué bonito se vuelve la cosa aquí porque... Entonces quiere decir que ya ni siquiera tenemos que escribir nada. ¿Pero por qué? Porque nosotros elegimos la opción de lista. Y si elegimos la opción de lista, es una lista la que nos va a aparecer para solo elegir la zona correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta, ingeniero. ¿Quién me está hablando? Vamos a ver. Ah, Gabriela. Dígame, Gabriela. Eh, yo vaya, le comprendí lo primero, pero la otra parte de la siguiente pestañita, ya leí cómo se llama. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? Porque ahorita hay dos más. Es la que se llama mensaje de entrada. Ahí puede ser al criterio nuestro, digamos. O sea, dependiendo lo. Lo que nosotros estemos tratando de poner en este caso lista. No es que se deba seguir un patrón, que el Excel lo diga. Criterio, criterio dependiendo del dato que usted espera que se escriba allí. Ah, ajá. Okay. Es decir, es una especie de guía, una, una especie de entrada en que usted le va a decir al uh -huh. futuro usuario de esa columna. Que aquí se espera un dato solo de esa lista. Como, como por decir una introducción. Aquí se puede introducir solo, o se puede elegir, mejor dicho, un dato de la lista. Eso ya queda a criterio según lo que nosotros vayamos a, a esperar que se escriba ahí. Ah. O que se elija ahí. Sí. Ok, entonces es como para, el, para que el usuario entienda, entonces. Exactamente. Para explicar. Ah, ok. Exactamente. Ese. Gracias. Bueno, okay. ahora, ¿qué tal si viene un usuario y dice, ¿qué? ¿Que ¿Qué a mí me están limitando a escribir lo que yo quiera? No, 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 no. Eso no va conmigo. Hay personas que son rebeldes y dicen, no, nah, yo voy a escribir un departamento que no está ahí. Quiero ver, yo veo que aquí dice cuatro departamentos, pero hace falta uno que diga Santa Ana. Yo lo voy a escribir B. Ah, no, ese ya lo había. Ya lo había escrito yo en el listado, ¿verdad? Ah, pues vamos a escribir otro que sea Cuscatlán. Cuscatlán soy rebelde yo quiero escribir lo que yo quiera presiona enter no fue eso lo que escribimos en la parte de de la tercera eh, pestañita verdad que eso fue sí Ah, mire qué interesante se ha puesto el Excel. Nosotros podemos restringir el contenido de un rango de celdas. Por eso este tema se llama validación, porque el Excel va a ir a validar si lo que se ha especificado. Dentro de validación es lo correcto. ¿Se entiende? Ingeniero. ¿Se entiende? Sí. Ingeniero, perdón, tengo otra pregunta. Dígame. A mí me sale, no me sale en la lista para abajo, sino que cuando le doy en la pleca me salen los departamentos y me salen así como los escribí con la coma, como dijo que sin el espacio, ¿verdad? No, no, la no, 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 no. Yo dije que escribieran punto y coma como separador de, ah, de departamento. <laughs> okay, la gracias. coma no le sirve. Sí, quizás por eso no me sale. Ah, gracias. ya va a ver, apostemos si quiere. <laughs> ok. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, si queremos modificar esa lista. Claro que se puede. Tendríamos que sombrear todo el rango de nuevo. Ir de nuevo a datos. Validación. Y aquí tenemos lo mismo que, que ya habíamos escrito. Y podemos seguir agregando un nuevo departamento. Por ejemplo, punto y coma. Le voy a poner Cuscatlán. Doy clic en aceptar. Si yo vengo ahora y digo, ajá, voy a elegir Cuscatlán, ahí está. Tranquilo. ¿De acuerdo? ¿Valmore? ¿Tranquilo? ¿Ya estamos bien? Sí, 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 de acuerdo. Sí, sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bye. Vamos a hacer otro ejercicio. No solo se puede validar con una lista. Voy a aplicar un nuevo criterio a la columna de pago. Recuerden, toda validación debe de comenzar con nada. Es decir, tenemos que borrar los datos que hay desde la D6 hasta la D43. Afuera. Teniendo el rango sombreado, eso no lo podemos dejar de hacer. Tenemos que mantener el rango sombreado para que la validación que vamos a aplicar en este momento se aplique a todas las celdas de ese rango. Entonces me voy de nuevo a datos, herramienta de datos, comando validación de datos. Note cómo volvemos al mismo problema o a las mismas opciones del primer ejercicio, porque nos dice cualquier valor. Pues sí, si es que ese rango no le hemos validado para nada todavía. En este caso vamos a elegir de la lista números decimales ¿por qué? porque el dato de pago puede hacer que sea solo un número entero pero también puede incluir decimales cuántas veces no nos hemos encontrado verdad que nos pagan qué por decirle un ejemplo 2550. tiene decimal o pues nuestro salario verdad el salario que tenemos de mil quinientos veinticinco hay que darla fuera dice Marcela. ¿Verdad, Marcela? Entonces, en este caso sí deberíamos de elegir decimal. ¿Por qué? Si nosotros elegimos solo número entero, quiere decir que vamos a validar solo eso: solo números enteros. Y que cuando querramos escribir decimales, no nos lo va a permitir. Ok. Elijamos decimal. Ahora observe en datos. En datos nos aparecen aquellos famosos operadores lógicos de los que yo les he hablado varias veces. Veamos el listado. Entre, no está entre, igual a, no igual a, etc. Pero resulta que nos ha llegado un requerimiento a la empresa, ¿verdad? Que validemos con números comprendidos entre 25.000 .00 hasta 75.000. .00. ¿Qué significa esto? Que no vamos a poder escribir números menores que 25.000, ni tampoco vamos a poder escribir números mayores que 75.000. Ok, no hay problema. Vengo yo y digo que me voy a la cajita aquí de mínimo. Ya tengo datos entre. Mucho cuidado. Y en mínimo le voy a poner 25 mil. En máximo, 75 mil. Mire, y por qué no le pone decimales, póngale punto 00. Pudiera ponérselos, pero en este caso no es necesario. Porque que termine en punto 00 no hace la diferencia. Igual el 75,000. El mensaje de entrada le voy a poner escribir solo el rango siguiente. En mensaje de entrada, los números aceptables son entre 25.000 hasta 75.000. Y luego en mensaje de error. En título le voy a poner así como cuando hablamos en salvadoreño, se equivocó, se equivocó, ¿eh? como que el Excel nos está hablando. Y en mensaje de error le voy a poner sí que ustedes bien burro, le voy a poner. Le dije que solo escriba valores entre veinticinco mil hasta setenta mil haga caso le pongo ya por último haga caso hasta símbolos de admiración ese mensaje es el que nos va a aparecer si estamos de burro vamos a ver le voy a aceptar y ahí está mira ahí está la guía ¿eh? escribir sobre el rango siguiente los números aceptables son entre 25 mil hasta 75 mil. Yo soy obediente, voy a escribir 27589.64. mil ah, me lo aceptó. Luego voy a escribir 45897.14, mil me lo acepta. Pero ahora vengo de burro, ¿verdad? Y digo, nada ve, a mí nadie me va a obligar a escribir esos números. Voy a escribir ochenta mil y qué. Ahí está, Miren. Se equivocó. Sí, que usted es bien burro. Le dije que escriba valores entre 25 mil hasta 75 mil. Haga caso. Ajá, Daniela. ¿Qué tal? ¿No funcionó? Sí, sí, a mí no, ingeniero. ¿A quién no? Perdón. Carolina. ¿Qué le pasó, Carolina? Fíjese que si me sale esa pestañita donde dice escribir, solo el rango siguiente, pero ahí tiene que salir, puede quitar esa ventanita que tiene ahorita. Solo quiero ver si le sale. ¿Quiere que hable? Ahí usted lo que ha hecho es escribir esas cantidades. Sí, porque estaba probando. Es decir, introducir valores que son correctos. Ah, aquí no le sale la flechita porque no ha puesto cantidades específicas. Sino no, 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 no. En este caso no, no me van a, no me van a aparecer flechitas, eh, perdón. Eh, usted dice los botoncitos que apuntaban hacia abajo. Ajá. A así eso como acá, recuerdo. así como acá. Sí, sí. Eh, es? No, eso me es que aquí fue que yo elegí la opción lista y solo si yo elijo lista me va a aparecer la lista de los datos que yo escribí en las opciones de eh, de validación pero si en este caso, yo en este caso no elegí lista, ¿qué fue lo que elegí? decimal en decimal no es una lista porque entonces yo hubiera tenido que escribir los números desde 25.000 hasta 75.000. Y eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que estaba restringiendo son números. Rango. Pero ya no me aparece una lista. Porque yo no escribí ninguna lista. Escribí un rango de números posibles, nada más. ¿Ok? okay. Sí, lo comprendo. Gracias. Va. ¿Alguna otra duda? Pregunto. Bueno, parece que no, ¿verdad? Bueno, no. ha llegado la hora de que usted me trabaje con unos ejercicios. Ya le voy a explicar qué, le, qué es lo que debemos de hacer. Ahorita le comparto. En el segundo ejercicio que yo le envié el día de hoy por la tarde, que se llama tarea validación validaciones de datos básica, usted me va a tener que completar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ejercicios. Cada uno de ellos tiene su propio enunciado. Es decir, arriba de los títulos de columna usted ve un rotulito color amarillo donde le da la el el enunciado, ¿verdad? Del del problema a resolver. Por ejemplo, para la columna de código, la restricción es que sea una cadena de seis caracteres alfanuméricos, es decir, números o letras, pero solo seis. No pueden ser, no pueden ser cinco o menos, no pueden ser siete o más. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, ahora, usted pudi pudiera preguntarse, ¿y eso dónde está? Pues eso es lo que yo necesito que usted me investigue. Es que no le podemos dar así todo bien cocinadito, solo de meter el tenedor y masticar. <laughs> no, se necesita un poco de iniciativa de su parte. Pero de ya le puedo decir yo que esto se encuentra. Aquí en validación de nuevo. ¿Y cuál sería la opción que deberíamos de elegir? Mm, yo creo que sería longitud de texto, en donde usted le va a decir como mínimo 6 y como máximo 6 también. ¿Me explico? Usted me tiene que ir descubriendo cada una de estas opciones qué es lo que hacen cada una de esas opciones en base a los enunciados que yo le estoy ubicando aquí, por ejemplo. Mínimo marzo de 2010 nos dice en el segundo enunciado, mínimo marzo de 2010, máximo diciembre de 2017. Ah, ahí me está hablando de fechas. Y si me dice marzo de 2010 como mínimo, eso significa primero de marzo del año 2010. Y si me dice que como máximo diciembre de 2017, eso significa 31 de diciembre del año 2017. ¿Y eso cómo se lo pongo? Ah, yo me voy a ir, después de haber marcado a rango, me voy a ir aquí a validación. Y vamos a ver qué más tengo por aquí en permitir. Cualquier valor, número entero, decimal, lista. Ah, aquí está fecha. Y me pide la fecha inicial junto con la fecha final, que yo ya se los acabo de decir. Así usted me va a ir descubriendo en base a los enunciados de la parte superior cuál debería de ser la opción a utilizarse para la para la validación correspondiente. Si me dice números enteros mayores o iguales a 850, quiere decir que yo me voy a tener que ir a validación, luego en permitir, voy a tener que elegir número entero. Número entero, ¿verdad? Que como mínimo sea. 850. Aquí me lo está diciendo. Y como máximo, no lo voy a llenar porque me está diciendo mayor o igual que 850. En otras palabras, 850 o más. Yo lo único que debería escribir aquí es el mínimo. 850. ¿Me explico, señores? Sí. Vaya. Vale. Ya le expliqué tres. El resto, por favor, voy a necesitar que usted le empiece a hallar un poco de sentido, ¿verdad? Y ese sentido es el que se le llama analítico. Que aquí nada se hace de manera mecánica. Todo problema tiene su particularidad. Ninguno se parece a otro. Bueno, le dejo estos minutos para que usted me comience a trabajar, por favor. Ingeniero, tengo una duda. Dígame. En el tema de la fecha, yo le estoy escribiendo, por ejemplo, en la inicial 01 de marzo y el año. Uh -huh. Y me dice que tiene que ser un valor numérico. ¿Cómo, cómo debe expresarse? Muéstrame en qué su pantalla, por favor. Mm, ahorita. Dice que está deshabilitado. Ahorita, ahorita. Vaya, dele. Acá, bueno, acá se lo cambié, ¿verdad? Pero yo le había puesto inicialmente así como está abajo. Mm, espéreme, que lo ¿Cómo? que veo es la tabla, pero no veo el cuadro de diálogo. Tiene que compartirme toda la pantalla. Ah, déjeme ver. Permítame que quiero ver dice dejar de compartir cuando le doy compartir ah ok toda la pantalla uh -huh. uh, no sé si, si ya puede ya la he doy... visto. ya me vio ya está compartiendo eh, sí, ya le di, pero me dice aquí. ¿Ya le dio aceptar en la pregunta? Fíjese que no me permite, me sale tenue, donde dice compartir. Vale, tiene que darle compartir, luego toda la pantalla, elige la pantallita y luego compartir. aceptar. Elijo la pantalla, pero me sale tenue. No me permite seleccionarlo. No porque sé por usted qué. tiene que darle un clic con el puntero de su mouse. Ya tengo. Ahí está. Vale, Ahora sí, ¿me ve? Hoy sí, ya la veo. Vaya. Ahí yo le puse así. No. Y cuando quiero... No, 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 no. no, no. El formato de fecha tiene que ser 01plica, 03plica 2023. No es Pero, una fecha escrita, con palabras. Ya, ya lo había. Que ser, okay, tiene que ser no. con formato de fecha. Ok. Voy a ver acá. 31 del 12, del 17. Quiero ver si así ya me deja cambiarme. Ah, sí. Esa era entonces. Gracias. Ok. Acordémonos que el Excel no entiende fechas escritas. El Excel okay. entiende fechas en formato de fecha. Está bien, gracias. Bueno, ver por dónde vamos. Ingeniero, usted en el máximo dijo que podía dejarse, como dice, mayor, igual o mayor a, uh -huh. pero la tabla sí pide que se establezca un máximo. Déjeme ver. Ya le aviso un momentito. Ok. Eh, Carolina, sí tiene toda la razón. Lo que habría que cambiar ahí es el operador. El operador debería de ser en, debajo de datos, ¿verdad? Debería de cambiarlo a mayor o igual que. Y entonces solo le va a pedir el mínimo. Oye, sí, ahí fue error mío de no haberme ubicado correctamente. Oye. Ok, sí, ya vi que ahí tiene la opción de, de que sea mayor que. Uh -huh. Gracias. Bueno. Ya tenemos una manita por ahí de Marcela. Estamos esperando a los demás. Ya solo quedan dos minutos. Nos quedamos media hora discutiendo ahí. <laughs> El ejercicio, que dicen? Karen, ya terminó, ¿verdad? Bye. Jesse, ¿cómo le va? Jessie me tengo, escucha. Tengo problemitas ahorita porque no tengo el Excel normal, entonces tengo un WPS Office, entonces como que se me quiere actualizar y todo eso y no puedo abrir bien los Excel, me está costando abrir. Bien. Sí, y así, eh, lo ideal sería que usted tuviera el Microsoft Excel, porque si está con otros programa no le va a coincidir sí. lo que yo... Entiendo. No, lo que sucede es que aquí está, en, eh, bueno, en el laptop de acá sí me sale así, pero de ahí los hago en otro donde ya es office normal. Mm. Uh -huh. Va, ok. Ingeniero, para el, el caso de la hora, hora inicial, si yo solo le pongo el 7, no me lo acepta. Y si le pongo 7 a M, tampoco. No sé el, cómo. Compárteme la pantalla, por favor. No, ahorita. Ahí, ¿dónde? No sé si ya lo puede ver. Ya casi, ya le aviso. Bye, ya. Usted okay. le tiene que poner, acuérdese que los formatos de hora no solo es un número entero. Usted Ajá. tiene que ponerle 7, 2.00. Ajá. Y de ahí. Ah, pero espérenme. Eh, en hora final no tiene que escribir 7, tiene que escribirle la hora en formato de 24 horas. Ah, las 7 o sea, de la noche serían las vein, 18. Las 19. Las 19, correcto. Ah, ok, por eso no me agarraba. Ah, ok. Eso es. Probemos, probemos a ver si le agarran los datos. Y si, digamos si le pongo 10, si le pongo 20. Ajá. No, lo tiene que escribir ahí en formato de 12. Aquí en formato de 12. Ah, ok, sí. entonces sería 5. 5 am o 5 pm, por ejemplo. 5 am. Me agarra. Y si le pongo 5 PM. 5 puntos, Ah. 5, AM. Ah, porque el AM porque está fuera de. Ah, sí, sí, es cierto. Tiene toda la razón. El PM. No, pero tampoco me agarra. Eso lo no agarra. No. Eh, quiero ver. O, hora militar tiene que poner. Ajá, pongámosle hora militar de 24 horas. Vamos a ver si así le funciona. Entonces sería 19. 192.00. Y... Le vamos a poner cero. que serían las 3. No, no le voy a poner espacio. No, cero, solo así. Uh -huh. ahí, ahí sí. Vale. Entonces, en su máquina usted la tiene con formato de hora militar. Ese okay. es la, el detalle, oye. Ok, sí, muchas gracias. Bueno. Señores, ya estamos 10 con tres minutos. Eh, yo espero, pues, que completemos este ejercicio para tener mejor experiencia, ¿verdad? No se lo voy a poder revisar ni que usted me muestre su trabajo porque ya estamos fuera de tiempo. Así que, pues, yo le dejo esta iniciativa. En caso, pues, tenga inconvenientes, pues, de seguir practicando hasta que leyemos, ¿verdad? Poco a poco. Así que pasen buenas noches. Nos vemos el día mañana. Oye. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Buenas, buenas noches, ingeniero. Buenas noches.